El Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, ubicado en la colonia moderna de Guadalajara, fue a donde una mujer decidió acudir para dar a luz, pero a decir de sus familiares, recibieron una mala atención por parte del personal médico. Esto es lo que pasa en Guadalajara. Estamos en el Hospital López Mateos. Acaba de nacer un bebé dentro de la sala de espera porque no tenemos un servicio digno dentro del sector salud. Y así se comporta, el sector salud de Jalisco. Es denigrante lo que está pasando, de verdad, y vean el trato de los médicos, no tenemos ni siquiera un trato humano. Yo llegué y les dije que ella ya estaba ya por el niño por nacer, claro. Y les valió madre. Señora, estamos grabando en vivo. Sí, por eso. Entonces, quiero, dígalo, que sepa. Dígalo. Llegué y le dije, mi hija ya se le reventó la fuente, y le estoy diciendo a la señorita, ya trae más, claro, más malos dolores. Se mete y le dice a la doctora, y la doctora dice, ay, ahorita. Se tarda y le estoy diciendo, ya está aquí el niño, mi hija les está gritando, ya siento su cabeza, Así, aquí le sacaron al niño, La noche del miércoles, la sala de espera fue el lugar donde la mujer dio a luz, tras no recibir atención médica, a pesar de que en la mañana llegó con trabajo de parto y la regresaron a su casa, según afirman familiares. Y también una de las doctoras salió y golpeó a una persona porque tenía el celular, lo agredió. Claro. La agredió, mi hija, ya no se le mueve el niño y es hora que no la tiene desde las 3. Nosotros estamos desde las 2 de la mañana en Hospital Civil y no nos han atendido. Nosotros estamos desde las 2 de la mañana. Nos están amenazando con que va a llegar la policía. Hay que calmarnos porque desafortunadamente después dicen que nosotros somos. ¡No chingue! A ver, vamos a grabar hasta bien ustedes. Claro. Vengan a gritar. ¡Ah, ya se hace! ¡Ahora sí ya pasó! ¡Que salga la perra! ¡Sal, hija de tu perra madre! Señora, hay que calmarnos porque después dicen que nosotros somos los que agredimos. Los enfermeros salen y se burlan, dicen, jajaja, ja, ja, yo acabo de llegar a mi guardia y a mí no me importa lo que pase, es lo que siempre se escudan. Es lamentable, lo que está pasando. Y pues vamos a esperar a que llegue la patrulla porque según eso va a venir, pues ojalá, qué bueno que venga la patrulla. Fue necesaria la presencia de la policía para calmar los ánimos y brindar atención al recién nacido y a la otra mujer que dio a luz minutos después de este incidente. Luego de este caso que se dio a conocer, las reacciones en redes sociales se hicieron presentes, tal como lo hizo Mari Rodríguez, quien señaló que en ese hospital la atención es pésima, pues cuando ella asistió, también la hicieron esperar a pesar de que ya estaba poco tiempo del parto. O por ejemplo, Ferairam Arias mencionó que al llevar su control prenatal en este hospital, tuvo varias complicaciones. Hay quienes señalan que este tipo de atención se debe a la falta de personal y de equipo médico, así lo indicó Gustavo Velador. Cabe señalar que el bebé junto con su madre se reportan estables de salud. En entrevista para Guardia Nocturna, el esposo de la mujer que dio a luz y padre del bebé, que nació anoche, no pudo ocultar su molestia y a su vez, asombro, según él, por el trato recibido en el hospital. Todo sucedió cuando veníamos de la casa. Ahí en las juntas, se le rompió la fuente a mi esposa. Veníamos pues directamente al hospital, pero ya estaba aquí mi suegra, ¿verdad? Entonces le digo, dígale al doctor o algo que llevamos, pero de emergencia. Ya se lo comunicó, no, pues en cuanto lleguen. Llegamos como pudimos, porque pues veníamos, como pueden ver aquí la camioneta cargada. Llegamos, lo primero que le hacen, no, pues pásenla. Yo fui a acomodar la camioneta pensando que le iban a pasar ya a lo que veníamos. Pero no, llegaron y la sentaron en una silla. En lo que acomodo la camioneta, me meto ya al hospital y me encuentro con que ya el bebé ya había nacido en plena silla, en plena, toda la gente ahí pues, de hecho mi señora fue la que lo agarró, ella, porque ningún doctor fue bueno para arrimarse o auxiliarla, ¿verdad?
ahí se veía el tiradero de sangre, la gente en pánico, mujeres embarazadas, pues asustadas. Pues de qué se trata esto, pues. No es la primera vez que venimos aquí. Venimos a antier, venimos ayer. Ahora en la mañana también vino. Ayer le mandaron a hacer un eco para ahora, en la mañana. Le hacen el eco, no, vete a tu casa 15 días. Si te dan los dolores, pues ahí vienes, pero los dolores van a ser normales. Me comenta el doctor que cuando llegamos nosotros, no pudieron hacer nada que porque tenían dos pacientes adentro. Entonces digo yo, ¿cómo un hospital como este va a tener nomás dos camillas? Es normal para ellos, sí, recibir a los bebés en las manos, en el suelo, en el baño, acomodar el lugar, para ellos es normal. Es lo que me dijo el doctor. Muchas personas, de estar adentro de la sala, se fueron en taxis o como pudieron a otro hospital porque vieron la clase de servicios que dan aquí. Les pagan por venir a platicar en el teléfono, porque es lo que hacen, en el teléfono, en el café. Cuando nace mi hijo, en medio del borlote, salen los enfermeros riéndose que porque habían cambiado de turno, que no era su problema, y burlándose. Figúrese usted que va a sentir uno como papá. Y siente uno la impotencia de... Se cierra uno y se ciega, ¿sí? Quiere agarrar uno a que se le ponga. Por fortuna me controlé, como le repito, porque ya estaba el bebé en buenas condiciones, ya lo habían agarrado, pero el bebé salió por sí solo y con ayuda de la mamá. Lo voy a dejar pasar un minuto nada más para que no haga tanto escándalo. Ya paso, voy mi señora. Afortunadamente pues está bien, estaba comiendo el bebé, pues estaba bien el bebé. Y ojalá y las autoridades pongan cántaros en el asunto, porque pues si es normal para esto, pues entonces ¿para qué está el hospital? ¿Ah? La tarde de este jueves, la dirección del hospital dará una rueda de prensa para fijar su postura en torno a estos hechos, tras las acusaciones de falta de atención a una mujer que dio a luz en la sala de espera del materno infantil López Mateos. Con imágenes de Enrique Robles y Arturo Vázquez, reportó Armando Parra.